comparece la sacra reliquia que desde 1832 se venera en la ciudad, traída expresamente desde Valencia, y que ahora tendrán la satisfacción de poder besar centenares de fieles de toda clase y condición. Georgina por excelencia finaliza y Alcoy entero se estremece ante el rito y el mito, la concienciación cristiana y el símbolo vivificador. Llegamos al día de las rememoranzas históricas. Moros y cristianos revalidan sus gestas. El estafeta sarraceno abre el prólogo de la primera contienda, entregando al vigía cristiano el pliego que demanda la rendición de la plaza. Y aquí la clarividente respuesta del señor de la fortaleza. A lomos de rauda cabalgadura vuela ese jinete en busca del refuerzo diplomático. Ya lo tenemos en escena. Francisco Marín, embajador de la morisma, conmina así al enemigo. Y a miles de la victoria posará. Y monarca y metrín. Mahoma, a cuyo blanco no hay poder que se oponga a todos los demás reinos hispanos. Sus hierros se aeronavan, arrastrando cadenas bajo el yugo y poder maometano. Serán a nuestras granjas vendidos y humillados, alfombras de honor vuestro, a pesar de su orgullo necio e insano. Los héroes musulmanes en su valor humillado, impacientes esperan el momento de liberarse. ¡A ninguno! Quien desea ser tu amigo, moro, que te sana. De tu nación no he tenido amigo y me acomoda. Tú darás de decir cuando sepas. Dile al jefe de ese castillo que salga, que quiero darle. Y el vigía atiende su petición. La plana mayor cristiana continuará así la polémica verbal. Quien desea ser siempre vuestro amigo, alaba a usted, valiente alcoriana, tus glorias, tu salud, mi brazo y vida. El insigne Alamá, rey de Granada, cuyos dominios vascos y extendidos por límites tan solo reconocen su libre voluntad, me ha distinguido entre tantos campeones musulmanes para enviarte salud. Y así te digo en su nombre, que está determinado a colmarte de dones exquisitos. Y me displace tu soberbia baja. No es valor más atractivo en la guerra el que menos da la gana, pues la lengua apreciada en la escuela de mate es la espada. Rendido y atento, afectas con tus muchas expresiones, mas es por cumplimiento sin que más jamás intenciones. Mucho ofreces ahora, mas nada cumplirás llegar a la hora. Embajador, que pocas veces el cristiano tuvo la villanía de entregar los castillos y las plazas, sorprendido de dichos y amenazas, con la espada en la mano, defendiendo los fueros del monarca, vertiendo un yufano su sangre noble a golpes de la barca, rinde el aragonés las fortalezas, pero no seducido de promesas. Orgullosa la patria
patria me ha enseñado lo apoyo y a la vacación. ¡El Jesucristo! El Parlamento comienza la batalla de arcabucería más sentida y sonada. Es incruenta pero harto locuaz. Flanco izquierdo del castillo. Abriéndose camino el caudillo de los cruzados, el navarro Antonio Torregrosa Verdú, a quien abastece con fruición su cuadro de caballeros de arma y carga a punto de disparo. Flanco derecho, empuje del lugarteniente el alférez Luis Jordá Albero. Juntos a tratar de defender con sus vesnadas el solar y fortaleza alcodianos. Unidad de sentimientos, abrazo de complicidad en el deber, ánimos mutuos de supervivencia y victoria. A por el invasor sarraceno. La estrategia del encuentro se divide en dos frentes. El alférez hacia la plaza de Mosén Chusset. El capitán hacia el partidor. Almas desnudas de prejuicios interpretativos. Corazones rebosantes de identidad alcoyana. Lo primero es lo primero. Hermanos en la fiesta. Fraternal y cariñoso abrazo entre capitanes. Y emotiva felicitación entre alféretes. Entrega de regalos que perpetúen recuerdo de tan solemne efemérides a ambos primeros mandatarios. Y el sentido brindis de las segundas dignidades por la continuidad de la épica representación sacralizada. Se acabó el entreacto. La acción impone el duro enfrentamiento, el encaro cara a cara de los jefes de ambos bandos, y ahí lo tenemos ya con todo su aparatoso simulacro de realidad. A partir de estos momentos, todo Alcoy arde, arde por los cuatro costados, ajustándose a guión marcado por la propia contienda histórica. El bando cristiano pierde terreno. La ofensiva mora es total. El movible poder del laborismo avanza y arrasa. A los diezmados cruzados solo le resta el reducto de su propia fortaleza, que defenderán a ultranza empuñando arma blanca y con la esperanza puesta en la última consecuencia. Es la fuerza y el empuje desatado de la morisma, y en particular de todos sus mandatarios, que se palpa el desastroso final cristiano de la contienda.
orgullo sarraceno por la victoria se manifiesta sin tregua. Fuera cruces bermejas. Este es el signo de la dominación. La media luna. Y esta, la plana mayor de las huestes de Alá. Los afortunados conquistadores. El magnífico montaje escénico aguarda que culmine el aparente auto sacramental con la representación de la tarde. El estafeta cristiano, Albinio Andrés Segura, por mandato de su señor Navarro, entrega orden de rendición sin condiciones a los usurpadores maometanos. Con evidente desprecio hacia el mensajero, esta es la expresiva respuesta del caudillo moro. Tal humillación encorají al jinete que parte raudo a comunicársela a sus mandatarios. Se ha puesto en marcha el buen quehacer de la diplomacia cristiana, Salomón San Juan Candela, por si fuera posible evitar la nueva confrontación armada que no desean los cruzados. Desde el mismo centinela hasta los más altos mandos de la fortaleza mostrarán su irreductible soberbia de dominadores. A sus palabras nos remitimos. Aún insistís, infelices, con importunas demandas. Aún no estáis desengañados. Aún queréis pruebas más claras, testimonios más patentes del poder de nuestras armas. Confesaos, inferiores. Humillad vuestra arrogancia, deponed vuestra soberbia, desellad vuestra jactancia, buscad otro domicilio, que en Aldoy no hay entrada. No es profesión centinela, más que el pasar la palabra. Cumple con tu obligación para atender mi embajada. Mi demanda observa bien, porque si no, a voces altas, yo mismo le llamaré. ¿Qué respondes, di? El gran público, celebrando la buena interpretación de los actores, a los que se sumarán ahora los jefes protegidos de Ala. No te impacientes, cristiano. Mira que la democracia va en favor de todos vosotros. No es tiempo ya de esa insana y fatuada altivez. Sí, defenderá las altas vencedoras medialunas y banderas.